Bienvenidos todos a TN Central. Empezamos con una noticia que tiene que ver con la probable expulsión mañana de Devido de la Cámara de Diputados. Aunque no lo defiende en público, nuestras fuentes varias nos han confirmado que Cristina Kirchner le dio la orden a todo el bloque del Frente para la Victoria. Son 84 diputados que mañana estén listos para defender al que fue su ministro más poderoso y más cuestionado. La persona que está operando políticamente la orden de Cristina en el Congreso se llama Teresa García. Está muy cercana a la expresidenta, también su hijo Máximo y los diputados de la Cámpora, pero sobre todo Teresa García. La orden, aunque no es pública, aunque lo escondan, aunque el jefe de bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, no aparezca, la orden de Cristina Kirchner es: mañana tienen que estar los 74 diputados ahí, porque eso va a complicar al oficialismo. Así es, esto sucede después de la semana pasada, cuando la orden había sido casi inversa, digamos. Cristina nunca se metió ni se va a meter públicamente en esto, pero lo está manejando y decidiendo y dando órdenes. La semana pasada, cuando parecía que estaba el número listo para expulsar a Devido del Congreso, ahora tenemos a Franco que nos va a contar un poco cómo está ahí el contador de votos. Lo cierto es que la orden es inversa. Devido había quedado un poco solo, defendiéndose a sí mismo con distintas estrategias. ¿Qué pasó ahora? Ahora que vieron que la balanza podía cambiar a favor del ex ministro de Planificación, la orden, tal como lo dijo Nico, fue apoyarlo todos por unanimidad y sin ningún tipo de fisura ni de planteamiento sobre este tema. Claro, Cristina Kirchner no va a dar la cara, sobre todo porque está en campaña, pero además porque hay un antecedente que es el de ella misma impidiendo la asunción de Romero Feris como diputado y ella diciendo que un procesado no puede ser parte de la Cámara de Diputados. Lo dijo Cristina Kirchner en su momento, así votó, Romero Feris no pudo asumir, y también Cristina Kirchner estuvo a favor del desafuero de Eduardo Angelos en la noche madrugada del 5 y 6 de agosto de 1996. Finalmente Angelos, al contrario de Devido, él pidió su desafuero, fue a la justicia y cuando fue sobreseído volvió al Senado. Pero Cristina Kirchner en las dos ocasiones había dicho y votado en contrario a la orden que le dio ahora a todo su bloque, que va a estar mañana atrás de las cortinas de el hemiciclo de la Cámara de Diputados, esperando a ver si se sientan los diputados del oficialismo. Hay quórum, una vez que haya quórum, la orden es los 74 adentro a dar la cara por Julio Devido. Estamos acá con Franco Mercurio, que tiene el conteo. ¿Cómo se llama? Sí. Abaco se llama lo que... Estoy con la calculadora por ahora. Sí, con la calculadora. Sí. La verdad es que en el gobierno dicen es difícil. Es la palabra que usaron varias fuentes del gobierno para describir la situación a esta hora de la posibilidad de expulsar a Devido de la Cámara de Diputados. Usan toda la misma palabra. Es difícil, hablan de la matriz de corrupción y que van a proteger a Julio Devido y la matriz de corrupción. Por eso consultaba respecto a los llamados que se hicieron a los gobernadores para buscar que los diputados no acompañen a Julio Devido. Y está dividido. Hay muchas provincias que van a acompañar a Devido y otras que no, que van a acompañar en la votación al gobierno. Respecto a Sergio Massa y a Margarita Stolbizer, hoy votaron con un dictamen distinto, pero van a acompañar la expulsión de Julio Devido, pero además piden el desafuero de los diputados que ellos mismos presentaron públicamente. Es decir, que cada uno renuncia a su fuero como un gesto y que eso se vote en el recinto, que era la propuesta original del partido de Sergio Massa. Estos son los números que hacíamos en pantalla y por eso decíamos 172 es el número necesario, son los dos tercios. Si todos fueran al recinto, claro, claro. Esto es una cosa importante. Si todos fueran al recinto, casi que no hay antecedentes los 257 diputados sentados. Exactamente. En vacaciones, bueno. Y en vacaciones. Pero sabes que tengo información de que, por ejemplo, Cambiemos mandó a llamar a algunos diputados que estaban en el exterior y que volvieron para votar en el día de mañana. Son 91, ahí lo tenemos en pantalla, diputados de Cambiemos. El Masismo son 37 diputados, el Frente Progresista 8, el Bloque Justicialista 17, son 153, no llegan a 172. Pero además puede pasar, por ejemplo, que el Bloque Justicialista algunos no vayan, porque no quieren, ¿no? Es el Bocio. El de Diego Bocio, exactamente. Él no, públicamente Bocio dijo, no quiere. Votamos por expulsar, pero dentro de ese bloque hay gente que dice, no me voy a sentar a expulsar a Julio Devido.
Y una especulación que hace el gobierno, a mi juicio rara, pero así me lo dijeron, sí. Especulan con que algunos kirchneristas no se sienten. Por eso la información que vos dabas hoy era relevante. Que algunos del bloque del Frente para la Victoria, de esos 74, no vayan, bueno, y no se sienten, es que a la Cámara de eso Diputados. Ya pasó. Eso es la orden. Ahora esto puede generar una fractura en el bloque, como ya generó que se vaya, por ejemplo, Bocio del bloque del Frente para la Victoria, ¿no? Una así nueva es fractura dentro del kirchnerismo. Podría pasar. Que los obliguen a votar a favor de Julio De Vido, que es lo que busca de alguna manera también el oficialismo, exponerlos públicamente a defender. Yo creo que va a ser la sesión más caliente del año, sí. Luciana, perdona, me digo esto último. La sesión más caliente del año va a ser en las próximas horas, cuando a las 11 suene la campana, sí. Y tengan que ir al recinto, porque se van a decir de todo. Mirá, ya que es a las 11, iba a ser a las 9. Sí. Pero cambiaron el horario a las 11 para que lleguen algunos aviones. Diputados y aviones. Para que no se caiga la sesión. Sí, exactamente. No, lo que te decía antes, sí. Esto, el antecedente a este tipo de grietas posibles dentro del kirchnerismo es cuando se tuvo que votar para que lo allanen a Julio De Vido. En ese momento, por ejemplo, Remo Carlotto no se sentó en el recinto. O sea, fue su manera de evitar. No quiero respaldarlo. No quiero respaldar esto, ni tampoco quiero votar en contra. Ni en contra ni a favor, entonces no voy. Esa, de hecho, hoy en el dictamen de comisión, sí. Remo Carlotto hizo un dictamen propio por este tema. Se diferenció del kirchnerismo, pero a la hora de votar no va a ser tan fácil. Fíjate los números que tienen, y lo mostramos en pantalla, el kirchnerismo. Frente para la Victoria, 74. Movimiento Evita, hasta ahora contamos a los 5. El Frente Cívico por Santiago del Estero, son 6 diputados. Esto se conoció que el fin de semana hubo llamados telefónicos para tener los Gerardo votos de los diputados Zamora santiagueños. Hizo mucha obra pública en Santiago del Estero. Frente de Concordia Misioneros son los 3 diputados que van a acompañar a Julio De Vido. El Compromiso Federal de San Luis, algunos dicen que se pueden abstener. Claro, tengo mis dudas. Después porque empiezan las trampas, ¿no? Porque pueden dar quórum, pueden dar discursos muy duros y después no están. Pues no levantan la mano. O se van. Sí. Y ahí están los 2/3 de lo presente, que es lo que sirve para expulsarlo De Vido, se intentará hacerlo. 4 diputados de izquierda que ya dijeron públicamente en un comunicado con algunos argumentos por qué votaban a favor de Julio De Vido, que permanezca en la Cámara de Diputados. Y después en los bloques unipersonales son 11 en total. Nosotros hicimos una cuenta que puede fallar. Puede fallar, esto no es exacto. Y no. Además, como decís, algunos pueden decir que sí, después no están, después o no aparecen. Está. Pero, por ejemplo, Carlos Heller, que tiene un bloque unipersonal, va a votar a favor de Julio De Vido, claramente. Sí. O Alcir Argumedo, que tiene un bloque unipersonal, claramente va a votar favorablemente a que De Vido se quede en la Cámara de Diputados. Sí, hay que ver el quórum. Acá la clave es el quórum. Una vez que hay quórum, los obliga a todos a que pasado mañana o mañana a la tarde van a aparecer cada uno con la decisión que tomó, o estar y votar en contra o a favor, o directamente irse de la banca para no comprometerse con esto. Hay que ver. La estrategia del kirchnerismo va a ser a empezar los discursos recordando que Mauricio Macri asumió procesado. Exacto. Esto le puede jugar en contra al Frente para la Victoria, porque la que va a asumir, si es que llega al Senado procesada, va a ser Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, exactamente. Pero en el oficialismo van a buscar también, por otro lado, tratar de alcanzar este número de 172 o tal vez un poco menos en función de los presentes en el Congreso. A esta hora insisten en que depende de la cantidad de diputados que vayan al recinto, pero todos en el gobierno dicen la palabra difícil antes de mañana. Casi 6, 7, 8, 10 diputados faltan. Es bastante. Pero es un montón. Sí, es un número. Por eso yo decía, Movimiento Evita y partidos de izquierda eran claves. Y los dos se pronunciaron a favor de votar para que De Vido permanezca en la Cámara de Diputados. Gracias, Franco. Gracias, Franco. Estamos con Rodrigo Alegre. Te contamos que había afiliados truchos en Las PASO, que está cuestionado el escrutinio por los jueces electorales, que parece que nadie compite contra nadie, que van a costar 3.000 millones de pesos. Ahora hay candidatos truchos. La gente que aparece en la lista es un precandidato oficializado, pero no se enteró ahora por los diarios. Claro, son candidatos de prepo, son candidatos que se acaban de enterar, en el caso de Pergamino, que son candidatos. Una locura, digamos. En Pergamino hay 4 listas oficializadas del Frente Unión Federal. Rodríguez A. Uh-huh. Este Frente Unión Federal tiene 4 listas en Pergamino para concejales y consejeros escolares. Estamos hablando de cargos provinciales. Las personas que aparecen como candidatos se enteraron por los diarios que son
candidatos, candidatos a concejales, candidatos a consejeros escolares. Es decir, cuatro son listas, perdón que te interrumpa, tiene cuatro... una localidad como Pergamino, que es grande, pero tampoco es gigante, en donde solo el partido de Rodríguez A decidió poner cuatro listas a competir por concejales. Cuatro listas para las PASO, es el Frente de Unión Federal, tiene candidatos a concejales, truchos, candidatos a concejales de Prepo. Son candidatos y no lo saben. Hoy estuvo trabajando nuestro compañero Daniel Malnati en Pergamino. Hay candidatos truchos en Pergamino y los vemos. De los creadores de No Juegue al Loto, sino Arme un Partido, que ustedes seguramente recordarán. Cusarida, ¿qué es lo que pasó con el frente que ustedes iban a presentar? Por alguna razón dicen que faltaba una firma. Y también de la taquillera afiliados de Prepo. Están llenos de afiliados truchos. Estoy afiliado a un partido político. ¿Te sorprendiste? Sí, por supuesto. Llega la saga Candidato Fantasma. ¿Sí? ¿Qué es eso? Aquí en Pergamino, aquí en la segunda sección electoral. ¿Quién es el candidato fantasma? Bueno, es lo que vinimos a buscar. ¿Qué vendría a ser el candidato fantasma? Es un candidato que ni siquiera le interesa la política, que no está afiliado a ningún partido político, pero está en una lista. No. Candidato acá son todos iguales. No entiendo. Cada vez entenderemos menos. No lo conozco, la verdad no. Hay candidatos fantasma en todas las listas de la provincia de Buenos Aires, pero el epicentro es aquí, en la segunda sección electoral, en Pergamino, y vamos a investigarlo. No, la verdad que no sabemos nada. ¿Conocen los candidatos de la Unión Federal? No. Bueno. No. Perdona, pero no. No, acá no. ¿Seguiré? Somos muy mayores, ¿no? No. ¿Vos sabés quién es? No, por eso vengo a investigar. Señor, dicen que acá en Pergamino están los candidatos fantasma ahora para las PASO. ¿Usted tenía conocimiento? Hoy me entré por el diario local. ¿Qué leyó? Cuénteme. No, que hay cuatro listas fantasmas que averiguaron aparentemente la gente no tiene ni idea. Es la política de hoy. Sí, así claro. Estamos. Claro, no descubrieron nada acá en Pergamino, ¿eh? Todo. No, esto es más viejo que... Ya se está haciendo de noche y estamos preocupados porque, bueno, justamente vinimos a buscar, no a cualquier candidato, sino a estos candidatos. Señor, ¿cómo le va? Hay un candidato fantasma que le dicen Tarucha. Pero pará, es alguien que promete y después no hace nada. Y no hace nada. Ah, bueno, no es ese tipo de candidato. No. Ese es un candidato fantasma. Eso los recontra conocemos. Igual son todos fantasmas. Seguimos buscando la información. ¿Cómo le va? Señora, la moleste un segundo nada más. Usted tiene acá toda la información. Estamos buscando los candidatos fantasma que tienen epicentro acá en Pergamino. Hay tantos fantasmas acá. Pero ¿dónde lo puedes buscar? A ver, tenés el diario local. A ver acá. ¿Ves? Ahí está. Pergaminenses aparecen en lista si no los hay. ¿Ves? Exactamente lo que estoy buscando. Bueno. ¿Viste? ¿Esta lo precisé? ¿Qué productora? ¿No querés venirte a Buenos Aires? Llévate el diario. Por un diario no voy a venir. Dale. Ni más rica ni más pobre. Claro, muchas gracias, chicos. ¿Otra vez? ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Cambiaremos? Así pasaron timbreando el otro día y les digo. O cambiamos, nos morimos de hambre, todo. Mirá que yo laburo, ya me jubilé y bueno. Y esperanza, no faltan, pero ¿y? Acá se ha hecho cambios acá el intendente, ¿eh? Muchos cambios en la ciudad. Pero los precios. Pero gaminenses aparecen en la lista si no lo sabían. El Frente Unión Vecinal, al que no se le conoce anclaje en la ciudad, tiene oficializada cuatro nóminas. Aseguraron no haber consentimiento para formar parte de las listas. Esto es lo que hay que buscar. Estos son los candidatos que tenemos que entrevistar. Acompáñame. Finalmente lo encontramos. Estamos aquí con el candidato por la Unión Federal, Nacho. Nacho, queríamos saber tus propuestas como candidato a concejal. Bueno, no soy candidato por ningún partido y que de hecho no conozco a nadie de ese partido acá en la ciudad de Pergamino. ¿Cómo te enteraste? Mirá, temprano a la mañana, bueno, por los grupos de WhatsApp, de amigos, mitad cargada, mitad en serio, que te voto, que no te voto, cuáles son las propuestas, quién es esta gente, porque ya te digo, no tiene hasta donde ser representación en nuestra ciudad. Y bueno, fue surgiendo así, investigando un poquitito, así que somos muchos los que estamos en esa situación. ¿Y vas a arrancar la campaña o solo la denuncia? No, vamos a hacer la denuncia. Federico, ¿cómo te enteraste que pasaste a pertenecer a esta categoría de candidato fantasma de un día para el otro? Bueno, yo trabajo con otro chico que también le pasó lo mismo. Por casualidad entro a ver la nota donde decía el nombre de él
y estaba mi nombre, así que medio de, yo lo hacía medio de chiste, a ver, que medio cargándolo a él, que él aparecía. Y bueno, aparecí yo también, estaba... A mí no tengo tanta suerte como él, porque yo estoy como, como concejal suplente. Que los pasos a seguir es hacer la denuncia en la justicia federal con competencia electoral de la ciudad de La Plata. Estamos ahora en La Plata, a las puertas de los tribunales federales de La Plata. ¿Por qué? Porque hay algunos candidatos fantasmas que van a hacer la denuncia por lo que ocurrió. En este caso, Juan Trevino. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. ¿En qué puesto de la lista estás? Estoy como candidato a tercer concejal por el Frente Unión Federal Línea Autóctono. Escúchame, ¿podés ser elegido? Absolutamente. Lo peor de todo esto es que yo soy funcionario público del gobierno actual. ¿Y eso te trajo un problema? ¿Te llamaron? Muchísimo. ¿Te dijeron qué estás haciendo? Me llamó un amigo desesperado que estaba saliendo en la tapa del diario La Opinión de Pergamino, que yo estaba como candidato a tercer concejal por un partido diferente al cual estoy ejerciendo el cargo público. ¿Se bolocoteó, dijeron? Algo así. ¿Y entonces? Y en este momento estoy presentando la denuncia en el juzgado federal con competencia electoral, denunciando el fraude que se le está dando a la sociedad, que están pensando que están eligiendo candidatos que no han prestado su consentimiento. No solamente el uso de mi nombre sin mi consentimiento, sino además una posible estafa para con el Estado Nacional, porque esto implica que todas las listas que se oficializan le giran fondos y partidas presupuestarias a los fines de imprimir sus boletas. ¿Vas a hacer la denuncia ahora? Ahora voy a hacer la denuncia. Bueno, dale, te esperamos y después nos contás cómo fue. Bueno. Este es el caso del candidato trucho, del candidato fantasma. Y bueno, vamos a ver cómo le va. ¿Cómo le va, Leandro? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se acuerda de mí? Yo vine por los afiliados truchos. ¿Cuántas denuncias por falsa afiliación recibieron en los últimos días? Mira, en estos días estamos teniendo un promedio de 300 por día, más o menos. Ahora vengo por los candidatos fantasma. Correcto. Si se comprueba que son candidatos truchos, ¿hay responsabilidad del partido? Sí, la responsabilidad es del partido o de la lista que lo ha presentado, digamos, quien es la que se está haciendo responsable de los candidatos que postula. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, tratándose de candidaturas de orden provincial que a nosotros nos han sido comunicadas por la Junta Electoral de la provincia, es comunicarle a ese organismo para que tome las medidas pertinentes respecto a cuál va a ser la lista oficializada y en razón de la cual nosotros vamos a poder controlar esa boleta. ¿Cómo te fue, Juan? Bien, bueno. Ya presenté la denuncia. ¿Vos querés que te borren de la lista? Absolutamente. No solamente quiero que me borren de la lista, sino también le estoy solicitando a la justicia que no le permita al Frente participar en este acto eleccionario, directamente. ¿Como castigo? Sí. Sí, es un fraude que está cometiendo a la sociedad. Y eso tiene que ser castigado con todo el peso de la ley. Allá. A ver, si sos candidato trucho y no lo sabés, hay una manera. Te fijás en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, en el caso que estés en la Provincia de Buenos Aires, o en la página web electoral.gob.ar. Ahí buscás la lista, es medio engorroso, y buscás si sos candidato o no. Si sos candidato y no lo sabés, tenés que hacer una denuncia penal porque significa que utilizaron tus datos, utilizaron tu firma y te presentaron como candidato sin saberlo. ¿Qué puede pasar? A ver, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires ya oficializó las listas, con lo cual muchas de las listas ya están impresas. Es probable que de acá a 3 semanas, salvo que la justicia se mueva muy rápido, frene las listas, pero si no, va a aparecer el nombre del candidato trucho, en caso de Pergamino, en las boletas, y ahí habrá que ver qué pasa, y sobre todo si son electas esas personas. Es bastante engorroso el trámite, es una situación delicada y que la justicia está tratando de resolver. Un dato no menor, este Frente Federal tiene 540 personas anotadas, inscriptas, candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Hay 1.400 candidatos en la provincia de Buenos Aires y el Frente Unión Federal tiene 540, casi un tercio de las candidaturas. Hay que ver cuántos de todos estos son candidatos truchos o no. Otra noticia que tiene que ver con Cristina Kirchner, esta vez es judicial. Acaba de pasar hace pocas horas la justicia, el juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa Los Sauces, que investiga a una empresa de los Kirchner por posible lavado de dinero y asociación ilícita, intimó a la expresidenta,
a Florencia Kirchner y a Cristóbal López por tres cosas distintas. A Florencia Kirchner para que pague las expensas de su departamento de Constitución que nunca pagó desde que lo compró. O sea, que la administración del edificio está en rojo en la parte donde dice deudores. No está en rojo. Debía 45 mil pesos. Como la empresa Los Sauces, que es la que está en la operatoria de la compra de este departamento, fue intervenida, tiene veedores y le embargaron las cuentas, fue la interventora la que pagó lo que debía Florencia Kirchner de expensas. Ya, pues ella cuida un poco los bienes estos que están embargados, pues se supone que después pueden volver a la interventora. Y cuando va, se le cayó la lapicera. Florencia Kirchner compró un departamento y no pagó nunca las expensas, 45 mil pesos. Pero hace como 3 años que vive ahí. Bueno, nunca las pagó. Lo pagó la intervención y recibió hoy la hija de la expresidenta una intimación de Claudio Bonadío para que efectivamente esta plata vuelva a la intervención. La expresidenta Cristina fue intimada, gracias. De nada. Estaba pensando en la lapicera, por otra cosa, para que informe si efectivamente ella pagó los impuestos inmobiliarios, todo lo que tiene que ver con su domicilio. Mascarilo 416 en Santa Cruz. Se llama de otra manera en Santa Cruz, pero bueno, lo que sería el ABL, claro, de Río Gallegos, ¿no? Porque quieren saber si esto es una matriz. Así como Florencia no pagó, quieren saber no le gusta pagar si la expresidenta pagó o no. Para expliquemos por qué es importante para la justicia, porque están cuidando estos bienes. ¿Qué pasa si al finalizar la causa judicial, después de todos estos embargos, es como todas las propiedades que están en Los Sauces son parte del embargo, digamos, se devuelven al Estado, por decirlo de alguna manera, tienen una deuda enorme, bueno, se está perdiendo un poco el valor. Por eso, a partir de la información que le pasa al interventor, es que el juez dice, cuidemos esto, paguen lo que deben, ¿no? Porque además se los investiga por lavado de dinero, ¿no? Entonces, también este dinero podría ser parte de una maniobra ilegal. Sí. La tercera intervención. Cristóbal, ¿qué tiene que ver López, Cristóbal? Que debe 11 mil millones de pesos de al impuestos. Estado Nacional. Bueno, sí. También le alquiló un inmueble a los Kirchner, un dúplex en Madero Center. Sí, famoso. No pagó nunca el alquiler durante este año. Ah, ¿desde que se pudrió todo no pagó más el alquiler? $7.500 por mes no los pagó. La interventora... No lo usa más, habrá ido capaz. No, se quiere quedar. La intervención le dice, señor Cristóbal, váyase. Él se quiere quedar, pero no pagó el alquiler. ¿Cuánto paga? Alrededor de $7.500 por mes, entiendo. Fue intimado por el juez Bonadío para que pague el alquiler y además, esto es, si no responden, hay una posible orden de desalojo. ¿Para Cristóbal? Para todos. De desalojo. Hay además otro departamento de Madero Center que usa la novia de Fabián de Sousa, el socio de Cristóbal López, que tampoco pagaron. Y la interventora les está diciendo, también intimado por el juez Bonadío, paguen. 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 Todo este flujo de dinero puede ser... En general, ser... si vivís en un lugar alquilado, tenés que pagar el alquiler. Sí. Cristóbal López hizo un depósito de 100 mil pesos que obviamente no alcanza para cubrir todo el rojo. ¿Los $7.500 por mes? No. Una última cuestión que tiene que ver con la causa de Los Sauces. Se tiene que definir la excarcelación de una de las personas que está presa, el contador de los Kirchner, Víctor Polo Manzanares. Esto va a ocurrir esta semana en la Sala 1 de la Cámara Federal y es probable que esta semana esa misma sala defina si le saca la causa a Los Sauces a Claudio Bonadío. Ellos tienen que resolver esto, que llegó hasta la Cámara hace rato que lo tienen. Este jueves hay una audiencia, que es la audiencia previa a resolver. Estamos en feria judicial, hay que ver si lo hacen ahora o la semana que viene, pero están a punto de resolver y ahí Nico va a decir los votos. Como la está información el es, hay feria. Bruglia, uno de los camaristas que suele votar a favor de las investigaciones de Bonadío, está de vacaciones. ¿Sí? Quedan dos. Freiler, que es un camarista militante de los Kirchner, incluso pariente político, que va a votar en contra de Bonadío y de la causa, y el señor Jorge Patti Ballesteros. Jorge Ballesteros tiene ahora en sus manos la decisión sobre la marcha de esta causa que complica mucho a los Kirchner. Ahí veíamos.
tenemos, sí, una foto de hace muchos años donde estaban Cristina Fernández y Carlos Menem juntos en una foto. ¿Por qué los traemos hoy de nuevo a juntarse? No vamos a hablar de la candidatura de Menem ni de cómo votó siempre fue diputada y senadora en lista con Carlos Menem presidente. Por eso, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que, ¿por qué le decimos el gurú? Pues fíjense, antes de explicar todo, miren estos dos spots publicitarios. Uno de Menem y otro de Cristina hoy. Elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad Ciudadana, la voz de la mayoría. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana. Niños pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la justicia que hace falta. Por el pan en todas las mesas. Por los jóvenes sin porvenir. Por los viejitos sin presente. Por los hombres de trabajo. Por los sin techo. Por la alegría. Por mañana. Por la esperanza. Por los otros. Por nosotros. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. Una vez nos dijeron, las urnas están bien guardadas. En el 83, con la lucha de todos, las recuperamos. Pero hubo promesas importantes que no se cumplieron. Bueno, ahí está. Cristina copió a Menem. Estamos acá con el detector de esta similitud de spots de campaña. Guayme, ¿cómo vas? Bienvenido. No, me parece que está el mismo publicista, que es distinto. Está, es Albistur. Enrique Albistur. Claro, claro. No se le cayó una idea nueva. Bueno, una de las definiciones de inteligencia es la capacidad de reciclarse. Yo creo que Pepe Albistur es un publicista bueno, es muy buen publicista político. En la Argentina hay muy pocos publicistas políticos especialistas de política que no se meten en la comercial, y Pepe es uno de ellos, digamos. Bueno, la idea le funcionó en el 89, intentará que le funcione ahora. Bueno, usted es uno de los encuestadores más reconocidos de la Argentina. ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué dicen hoy las encuestas? ¿Son ciertas, no son ciertas? Yo hoy leí una de analogía que está vinculada a la Cámpora, que le da unos números a Cristina, que seguramente no sean los que le dan a usted. ¿Qué pasa? ¿Hay una guerra de encuestas? No, la guerra de encuestas, disculpame, la inventan los periodistas, porque la verdad es que uno trabaja dentro de las campañas. Y uno sirve para eso, para orientar las campañas y ayudar a los dirigentes o a los candidatos. Y las encuestas, digamos, uno en general, dentro de una encuesta, uno pregunta el voto, pero pregunta muchas más cosas, digamos. Entonces, el voto es un emergente más, que hoy lo tenés y mañana no lo tenés. Hoy puede subir, mañana no. Entonces, yo creo que en esta elección está lleno de interrogantes, más que de certidumbres, ¿no? Después yo les cuento los números que tengo, pero le doy poca importancia porque a los números que tengo. 50% de la gente me dice que está muy poco interesada en esta elección. Sí, ¿eso significa que no van a ir a votar o que van a decidirse a último momento? La historia muestra, primero, que en las PASO vota menos gente que en la general, ¿no? Por lo menos la historia del 2015, no tenemos mucha historia con las PASO. No. Pero siempre se votó menos en las PASO que en la general. Ahora, la mitad de la gente es muchísimo. Sí, 50% te dice estoy poco interesado en esta elección. Después, si vos le preguntás a la gente si va a ir a votar, es difícil que te diga, yo no voy a ir a votar. Porque en principio es obligatorio. Claro, pero la gente sabe que en el voto obligatorio en la Argentina después mucha penalidad no hay. Entonces, ese es un tema. Y la gente tiende a definirse sobre la última semana, ¿no? Más allá de que hay pocos indecisos cuando vos preguntás, porque vamos a hacer unas preguntas y repreguntas, entonces te quedan pocos. Pero finalmente lo que hay es que van de un candidato a otro. Eso es lo que uno tiene que poder detectar antes. Y yo lo que veo es que hay una calecita en ese sentido. Porque, a ver, de los que votaron, porque lo que uno puede mirar son los que votaron en 2015, que te dijeron, y hoy que votan. Entonces, por ejemplo, los que votaron a Scioli. Hay un 20% que votó a Scioli que se le van. Así que un 10 se le va para Massa, un 10 va para Randazzo.
De los que votaron a Macri, un 18% va para Massa. ¿18%? Claro, es hay muchísimo. Un 18, casi 20, digamos, sí, va para Massa. Y creo que hay un 5, un 7 que va para Randazzo. Pero también a Massa se le van, porque si no Massa estaría sí, primero. Es que esta calecita que usted nombra de la fluctuación de los votos, también hay una calecita de candidatos. Acá casi que estuvieron todos, es un salón donde todos bailaron con todos, ¿no? Cristina con Randazzo, con Massa, sí. Carrió estuvo en contra de Macri, ahora está con Macri. Y Macri estuvo aliado a Massa en el 2013, sí. No hay que olvidarse de eso, ¿no? Por eso es cierto, todo esto. Pero bueno, pero finalmente es como entras al supermercado y tenés que decidir uno, dos, tres. Alguno voy a comprar. No, después, ¿no? La gente puede cambiar de opinión, ¿no? Exacto. Digo, entonces, los políticos también. Claro, claro. Bueno, pero hay un gobierno, digamos, que la gente votó con mucha ilusión, que sacó. Digamos, a nivel nacional sacó el 51 y algo, pero en la provincia de Buenos Aires ganó Scioli, no ganó el gobierno nacional. No ganó ni en las PASO ni en la primera vuelta. Entonces, el primer indicador que hay que tener, que no es un gran territorio, es decir, ganó la gobernación y Vidal está muy bien, arriba del 50% de aprobación, pero el presidente no está bien en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos un nivel de aprobación de 35% aproximadamente. Eso no es demasiado contradictorio, digo, porque tratar de escindir en la realidad, digo, en la práctica política, en la gestión, a Vidal de Macri es difícil, digamos. Funcionan juntos como un equipo. ¿Y por qué la gente los divide tanto, digamos? Esto, porque me parece que la gente sabe, siempre ha pasado con los gobernadores, la gente sabe que resolver la provincia de Buenos Aires es muy complicado. Sí. Primero son dos provincias, el conurbano y el interior. Los temas de pobreza, inseguridad, de falta de cloacas, vienen de hacia Añares. Entonces, la cosa es difícil y se ve una gobernadora tratando de resolver los problemas. Él quiso las promesas de que la economía iba a cambiar, de que iban a respetar todas las cosas de Cristina, pero y se iba a resolver lo malo, que la economía iba a crecer, que iban a venir las inversiones, que en su gobierno no iba a haber impuesto a las ganancias para los trabajadores. Fue Macri, no fue Vidal. Entonces, esto es el costo que está pagando el gobierno, la desilusión por las promesas no cumplidas. La pregunta es, ¿hasta cuánto llega la desilusión, la desilusión? Porque, por ejemplo, yo cuando pregunto Bullrich, Cambiemos, yo tengo 26 puntos pero para Bullrich. Pero preguntado como Bullrich, Cambiemos, o Cambiemos Bullrich, digamos, ¿no? Bullrich solo porque... No, por eso no te preguntan quién es. Claro. ¿No? ¿Cómo? ¿Preguntan quién es? Lo pregunto sin no, chicana, sí, la gente sí, no sí. sabe quién es. Sí, no sí, además el 85% de la gente que vota Bullrich sabe que Bullrich es el candidato que es apoyado por Cristina. Por Macri. Por Macri, perdón. Sí. Perdón, el lapsus. Entonces, el tema es que cuando haces otra pregunta, que es, ¿usted va a votar al candidato de Macri Vidal para fortalecer al presidente o va a votar opositor? Eso da 32 puntos. O sea, habría un 32% de gente que te dice que votaría al candidato del presidente y de la gobernadora. Pero en el escenario no aparece. Entonces, acá hay una discusión casi teórica entre los consultores. ¿Vale la marca Cambiemos o vale el liderazgo de los dirigentes? Esta es una discusión que está, y la vamos a ver sobre el final. En la vamos a ver sobre el final. Entonces, por eso digo, estamos llenos de incertidumbre. Porque yo te digo, yo tengo 32 puntos para Cristina. Para mí, Cristina no crece. Yo estuve cuando lanzó Cristina, que hice una primera medición, tenía 34 puntos y medio. Para mí hoy tiene 31.7, redondeemos en 32. O sea que yo no la veo creciendo a Cristina. El gobierno lo veo, y a Massa los veo más o menos estables. Suben y bajan, digamos. Massa estuvo segundo, ahora está tercero, a 2 puntos. Ahora, con el interrogante, si el gobierno puede crecer y no sabes cuánta gente iba a votar. ¿E indecisos? No, es que indecisos no hay muchos indecisos. Además, hay mucha oferta. A ver, Randazzo tiene 6.5. Y después tenés como 7 puntos distribuidos en distintos partidos de izquierda. O sea, vos tenés un 60% del electorado distribuido entre Cambiemos y Cristina y un 40% entre Massa, Randazzo y partidos de izquierda. El tema de los indecisos... Es un sector muy grande que concentran los que se supone que no están en la final. Digo, el 40% bueno, porque, es bueno, mucha, pero por mucha eso gente. Cuando se habla de la polarización, hoy uno no la ve. Cierto.
En octubre habrá, bueno, no sabemos, va a depender del resultado de las PASO. Eso le voy a preguntar, ¿cuánto puede cambiar el resultado de las PASO con la... Y bueno, si calculamos que Scioli le ganó a Macri por aproximadamente 8 puntos, creo, ¿no? 8 o 9 puntos le ganó en la primer vuelta y después en las en las PASO y después fuiste a la primera vuelta y le ganó por 3, 3.5. Sí, sí. Las cosas cambian. Si te fijas inclusive en la elección a presidente de Cristina, cuando saca a Cristina 50, pasa 50, en la PASO saca 50, saca 54 y creo que había sacado 10, 11 puntos Wiener, pasa 18, o sea, son mínimos los cambios, pero se producen. Y pensemos que esta es una elección que alguien con 32 puntos de voto la gana. Sí, también. Entonces, bueno... Puede ganar cualquiera. Eso es lo que está pasando. ¿Puede ganar Massa? Es difícil el juego de Massa. Pero yo diría lo siguiente. Si uno suma los votos de Massa y Randazzo, vamos a un triple empate. Tendrían que haber juntado. No, claro. Bueno, es que hoy... Hay que ver qué pasa después de las PASO. Claro. No, lo que yo quiero decir que hay todo un juego... Yo digo, si Massa saca, vamos a suponer que el resultado sea este, ¿no? Que yo tengo en la encuesta, que es de hace una semana. 26, 24 y 6 de Randazzo, y te vas a estar preguntando cuánto puede crecer Massa. Ahora, si Massa saca 20 puntos, la pregunta va a ser otra. Entonces, me parece que pensar hoy, octubre, cuando tenemos incertidumbre sobre agosto, es muy difícil. Sí. Ahora, ¿por qué se habla de la elección solo en Buenos Aires, cuando es una elección en los 24 distritos sí, legislativos? Sí. Bueno, por un tema de historia, porque en general, cuando a un gobierno le fue mal en la elección, intermedia en la provincia de Buenos Aires, en la elección presidencial tiende a irle mal. Porque a nivel nacional está claro que va a ganar el gobierno. Digamos, porque el único que puede sumar es el gobierno. ¿Cuánto va a sacar? No sabemos. 33, 34, 35 puntos de voto seguramente. Y el resto no puede sumarse. Entonces, eso está fuera de discusión. Ahora, a pesar de que, supongamos, sí, tal como decimos, todo indica que la elección nacional está ganada. Pero ni siquiera hablamos de octubre, hablamos de las PASO. Si pierde las PASO, ¿eso en términos de gobernabilidad, de estabilidad, le parece que puede afectar o en realidad no? ¿Es un primer paso? Digamos, falta... Bueno, es un cuestionamiento, porque de alguna forma, si estamos viendo los inversores extranjeros o la gran banca que dice no te doy el grado de inversión porque no sé cuál es la estabilidad política y económica en la Argentina, no sé si te quedás o te vas dentro de 2 años, y... Muy divertido para el gobierno no va a ser, digamos, la posibilidad de tener cuestionada electoralmente, ¿no? Es decir, el gobierno necesita, para mí, ganar bien la provincia de Buenos Aires y por lo menos afirmarse en los distritos en los que ya está gobernando. El resto hay que ver si los puede ganar, pero por lo menos, no sé, Mendoza, Corrientes, Capital Federal, que seguramente la va a ganar, y algún otro que no me acuerdo, de los tiene que ganar. Es muy probable que pueda ganar Santa Fe. Y hay que ver qué pasa en Córdoba, porque ahí hay una pelea fuerte. Y el peronismo también, porque acá hay un análisis que es, a ver, Cristina, sí, ¿qué pasa con los gobernadores del peronismo? Claro, no, son dos cosas... Son dos cosas distintas, y Córdoba y Tucumán, que son las dos provincias más grandes que tiene el peronismo, hay que ver qué sucede. Hoy en Tucumán está ganando el candidato del gobernador Mansur, Cano está perdiendo por 10 puntos. En Córdoba creo que está, no tengo datos, creo que está peleada la elección. Entonces, si Cristina gana la provincia de Buenos Aires, pero también ganan el candidato de Mansur y Schiaretti, uno, digamos, ahí tenés un enfrentamiento. Ahora, si pierde el candidato de Mansur, pierde Schiaretti y gana Cristina, estás en otra situación. Inclusive la situación de Massa no es la misma, aún saliendo segundo en una elección, si gana Cristina o si no gana, es decir... Me parece que el panorama después de octubre es distinto al que tenemos hoy. Sí, usted decía con razón que los partidos, que los gobiernos que perdieron la elección de medio turno tuvieron alguna turbulencia. Ahora, los candidatos que ganaron la elección de medio turno, los dos últimos, después no ganaron la presidencia, no le fue bien. De Narváez 2009 y Massa 2013. Exactamente. Bueno, eso ha pasado, digamos. Eso no, por eso, digamos, una cosa... Porque en realidad uno lo que tiene es un electorado que cuestionó globalmente a un gobierno, ¿no? Alguien le ganó, pero después había un cuestionamiento global. Y después salen... Los procesos electorales son otros, ¿no? O sea que no, eso no quiere decir que si Cristina gana la
octubre va a ganar la presidencial. Yo le veo muy poca chance de eso, pero digamos, estamos hablando de este momento puntual. Y Cristina, a pesar de todos los problemas judiciales, de que es la madre de la gran derrota en el 2015, ¿por qué todavía tiene un caudal de votos importante? Porque en la Argentina hay 30% de pobres, ¿no? Más allá de que dice y bajó un punto ahora, bueno, con Cristina había más o menos lo mismo. Claro, por eso. Pero esa población se sentía contenida por Cristina. Una parte de esa población. Y es la gente que hoy te dice, yo vivía antes mejor, y todos los políticos roban. Pero en rigor no es cierto, si eran pobres antes son pobres ahora. Bueno, pero está bien, pero ellos se sienten... Percibían una bueno, a ver, sentían que si no llegaban ellos, siempre tenían alguna ayuda. Y hoy tenemos mucha gente que no llega a fin de mes, que está con el tema de la inflación... Y los, a ver, es que además los temas no se resuelven. Porque, digamos, yo me acuerdo que yo hace un año decía, cuando yo decía, ojo, con el análisis que se hace de expectativas, etcétera. Porque, a ver, Cristina dejó un país con pobres, con 30% de pobres, 40% de trabajo informal, industria nacional destruida, o que una burguesía nacional que no existió, y desocupación. Pero este gobierno, desde ese punto de vista social, no hay cambios. Entonces es como que el que está pobre siente que se le alargan las cosas, los problemas. Eso es lo que está pasando simplemente. El tema de la desilusión a la expectativa, claro. ¿No? Y el que lo votó al presidente, que dice, bueno, yo me quería sacar el autoritarismo de encima, pero bueno, pero no me cumpliste. Entonces, pero yo digo, el núcleo duro de Cristina, que son 30 puntos conceptualmente, es eso. Yo me acuerdo hace poquito hicimos un estudio en una confitería en Morón. Sí. Le hicimos pasar a la gente y venían unos chicos, 18, 20 años, que estaban buscando trabajo. Y les pasamos unos spots, en ese momento, y los chicos dijeron, yo quiero que vuelva a Cristina. ¿Por qué? Porque yo antes tenía trabajo, ahora no tengo. Terminó, o sea, ¿qué le voy a discutir? Si la corrupción, sí, la no corrupción. Muchísimas gracias, Hugo. No, gracias. Un placer. Piedra libre para el bistur, ¿eh? Sí, gracias. Ahí está. Directa e inequívocamente con el ocaso. Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas. ¿Salas? ¿Estás segura? Que dé unas charlas, todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Voy a ir. Con ustedes, literatura y flamante ciudadano ilustre de Salas, Daniel Mantovani. ¡Wiki! ¡Titi! ¡Antonio! Estábamos viendo imágenes del el Ciudadano Ilustre, una gran película. Vamos a hacer una entrevista distinta hoy. Vamos a cambiar, nos movemos. Acá estamos en Central. Un microestudio, armamos acá, sí. Sentaditos. Estamos con los directores de la película, Marino Coni y Gastón Duprat. Gracias por venir. Primero, bueno, felicitaciones, ganaron el premio Platino por esto. ¿Qué es el Ciudadano Ilustre? El Ciudadano Ilustre es una película que habla mucho de los argentinos, del trato de los argentinos a las celebridades, a las personas que tienen éxito. Y desde ese lugar se construye la película, que si bien toca un tema local, comprobamos con todos los viajes, los premios y los estrenos que hubo en el mundo, que es un tema universal. ¿Ese tema del éxito o de sobresalir también lo pone aplicado a la política, a los políticos en Argentina? ¿Cómo tratamos como sociedad a los políticos? Yo creo que sí, no solo a los políticos, a los deportistas, a los políticos, a los artistas, al Papa. ¿Cómo los tratamos? Bueno, cambiamos de presidente cada dos días. Me parece que eso es bueno igual de los argentinos, ¿no? Eso de cuestionarse todo, de poner todo en cuestión, de poder criticar.
Me parece que lo que hace es que no sea una sociedad estancada, ¿viste? De agua estancada, pasan cosas y todo el tiempo, y bueno, eso me parece que es que está vivo y que se discute, se debate. Eso me gusta de Argentina, una de las pocas cosas que me gusta. Gastón, ustedes estaban recién detrás de cámara viendo todo lo que contábamos. Sí. ¿Qué pensás de la actualidad argentina? Muy amplio. Bueno, y en un punto también tenemos esa visión de haber viajado mucho estos años con Mariano, con los productores. Bueno, es muy contradictorio. Más contra que dictorio, digamos. No tengo una buena percepción de Argentina, no me siento orgulloso de nuestro país. A la vez siento que yo ayudé por omisión, por acción, a construir esto, cada baldosa de la vereda, y yo soy parte de eso también. Uh-huh. Entonces a veces me cuesta tener una mirada con el dedo culpando, porque bueno, uno es parte de las paredes, de los árboles, de todo, ¿no? Porque ya tenemos nuestra edad y hemos contribuido de alguna manera, querramos o no, a esto, donde estamos. Y visto en perspectiva, no está bueno. Uh-huh. Pero tal vez somos nosotros. La película, igual en pequeña escala, ¿viste? Observa, trata ese tema que el cine argentino medio que no lo miró estos últimos 10 años, ¿viste? Hacer una crítica un poco áspera, dura, en pequeña escala, que es el pueblo, uh-huh, de lo que sería la realidad en Argentina, ¿viste? Todas las películas argentinas hablan del pasado, ¿no? El pasado sí, hace sí. 30 años, del pasado presente, ¿viste? Que es el actual. Y bueno, eso también fue un poco lo provocador de la película. Recibimos muchas críticas también por eso. Pero también, de alguna manera, ustedes son ciudadanos ilustres, digamos. Ganaron un montón de premios por la película. ¿Y acá? Bueno, esto es probar de nuestra propia medicina, digamos. Porque incluso en algunos lugares nos han nombrado ciudadano ilustre, personalidad destacada, ¿sí? Claro. Entonces, bueno. Ah, tiene llaves de ciudad y todo. Quien haya visto la película te pero das cuenta. Pero son de que... por acá igual, los dos. No, ninguno es de un pueblo, ¿no? Bueno, yo soy de Bahía Blanca, una ciudad. Bueno. Una ciudad. Sí. Pero bueno, tiene eso contradictorio, es una muestra de afecto y a la vez, como dice en esta parte de la película Oscar Martínez, que esos premios son como una canonización, que un artista tiene que incomodar, provocar. No estaba a ser premiado y aceptado unánimemente. Ahí hay algo raro cuando hay tanta unanimidad. Por eso a nosotros nos gusta cuando aparecen críticas a nuestras películas duras, incluso en el mundo. Porque, bueno, quiere decir que a alguno molestás para mal o bien. Ya uh-huh. Cuando la cosa es pareja, está difícil. Vamos a ver el momento en que recibieron el premio Platino y con una dedicatoria especial que hizo Mariano. Vamos a... hablar un poco de eso. Está el tape. El ciudadano ilustre. Fue una película que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, unos 5 años. Costó mucho. Fue la mejor película que podíamos hacer. La volvíamos a ver y estamos conformes por eso. Así que bueno, muy contentos de que nuestra película haya traspasado tantas fronteras y haya sido disfrutada por públicos de tantos países tan diferentes y que nosotros no preveíamos al armar la película. Contamos una historia desde Argentina, una historia que pensábamos que era local, por suerte resultó que no. Bueno, y a nivel personal quería compartir el premio con Emilia, Octavio y Sofía, que están en Argentina, y les mando un saludo. Bueno, muchas gracias a todos y los dejo con Mariano, el otro director de la película. Yo quería dedicar este premio a mi hermano Alejandro, que trabajó con nosotros en todas nuestras películas. Alejandro fue víctima de un crimen impune en Argentina y, bueno, en esta semana se cumplen 2 años de ese brutal hecho. Voy a seguir pidiendo justicia todos los días y es por eso que quiero dedicarle el premio a mi hermano Ale. Muchas gracias. María. Bueno. No, es así de duro como lo vieron ustedes, desde que terminé de rodar la película, desde que terminamos,
justo a los poquitos días. Mi hermano es víctima de un crimen que todavía al día de hoy sigue impune, no hay culpables. ¿Qué le pasó? Es bastante complejo porque mi hermano, bueno, sufrió un crimen, un asesinato en un hospital. O sea, mi hermano era diabético, tuvo una baja de azúcar, entró por la guardia del hospital de San Isidro y en el lapso de 3 horas apareció con lesiones violentísimas, inexplicables, desde contusiones en la cabeza, lesiones en la médula, costillas quebradas, catéteres mal hechos, traqueotomía mal hecha. Un chico que entró sano, contestó las 15 preguntas que te hacen para ver en qué estado estás. Cuando entras, entró caminando con un testigo y en el lapso de 3 horas termina muerto con muerte cerebral. Y eso no es lo peor. Lo peor es que en el hospital no nos dicen nada, ni a mí ni a mi familia. Yo consulté... En el municipio primero dicen que se enteraron hoy mismo del tema y que ya está trabajando una junta de bioética en el hospital después de que declaró una de las médicas y que obviamente dicen que es un hospital público y tienen miedo que pierda prestigio. A mí no me importa que pierda prestigio, en todo caso mejor que lo pierda. Esto es una alerta para la gente para que no caiga en esa guardia. Lo que sucedió fue lo siguiente, durante 2 días nos estuvieron mintiendo y lo tenían ahí como en un reservorio, ¿entendés? Llegan unos amigos de él, médicos, cuando ven la situación me dicen, mirá, sáquenlo de acá, esto no está bien, no se entiende por qué entró sano y está en este estado, tiene una traqueotomía que está mal hecha, no le hicieron una transfusión, tenés que llevarlo a otro hospital. Entonces hacemos el traslado al otro hospital. Que hubo bastante resistencia también para trasladarlo. Claro, y demoras y todo. Cuando se lo traslada al hospital italiano, ni bien lo reciben ahí, le hacen un primer chequeo y un escáner y nos cita el jefe de la terapia intensiva y nos dice que tenía muerte cerebral. O sea, nosotros... No muerte está... cerebral, 2 fracturas de espalda, sí, de clavícula, etc. Lo que suena más increíble de esto es porque está impune. Entonces, si fue tan... mirá, y sí, es así. Entonces nos dicen todo eso y me preguntan si sabía. Y yo le dije que no sabía para nada y que no estábamos al tanto. Yo pensé, de hecho, que lo trasladábamos y lo salvábamos. Entonces... No solo eso, sino adelante de toda mi familia, el médico llorando nos dice, Sergio Giannazzi se llama el médico, que nos tiene que decir algo más, que es que acaba de hacer la denuncia penal. O sea, un médico denunciando a otros médicos para que eso no le vuelva a pasar a nadie más y también por respeto a mi hermano. Entonces, imagínense la situación dura que tuvimos que vivir en ese momento, ¿no? Después, obviamente, si donás los órganos, ya era la otra pregunta, ¿viste? Terrible. Tenemos que ir a la pausa. Te agradecemos muchísimo a los dos que hayan venido. Y bueno, ojalá se resuelva el caso de tu hermano. Y felicitaciones. Igual. Y es increíble cómo la realidad... Ustedes que hacen arte con la realidad, porque en sus películas no deja de haber... nos toca a todos. El nivel de salvajada, violencia, es excede el cine lo que se vivió. Igual te pido un ratito más antes de ir a la pausa, porque como vinimos hasta acá y es delicado el tema, me gustaría desarrollarlo un poquito más para que quede claro, ¿sí? No sé si hay algún problema, si lo hacemos después de la pausa, pero... Estamos un rejugado de tiempo, Ok, bueno... No termina ahí porque, o sea, lo mata el sistema de salud, pero después también te puede matar la justicia. O sea, ahora mi hermano está puesto en un portarretratos, ¿entendés? Estos médicos siguen atendiendo como si nada en ese hospital, como si nada, porque siguen ahí. La justicia va a paso lento, pero va con mucha fuerza de la fiscal sobreponiéndose a todas las trabas que hay en el municipio. Hay médicos que no son médicos que participaron ahí, están la asesoría pericial de San Isidro, está también trabando toda la operación, por suerte pasó a la asesoría pericial de La Plata. Y bueno, yo no estoy haciendo ningún reclamo civil, ni quiero ninguna compensación, estoy haciendo un reclamo penal
para, por justicia y para que esto no le vuelva a suceder a nadie, que de hecho le digo a la gente que si tiene que ir al hospital de la guardia del hospital de San Isidro, que lo piensen dos veces, porque esos médicos todavía siguen ahí. Y yo creo que con mi mensaje también seguramente voy a empezar a recibir, ustedes van a empezar a recibir otras denuncias, porque no me parece que haya sido algo casual, me parece que es una práctica bastante habitual. Y después, respecto a lo que vos decías, que el municipio no sabe nada, es imposible que no sepan nada, porque vos sabés que una causa penal, todo lo que es penal, se cursa en la intendencia, en el municipio y en el departamento legal del municipio, no pasa por el hospital. Y te aseguro que están trabando absolutamente todo, no pasan los legajos de los médicos que no son médicos. Y bueno, tiene un intendente que hace más de 18 años que está ahí, que debe saber bastante el funcionamiento del hospital. Si sumás el tiempo que estuvo él más el padre, son 30 y pico de años. El hospital se llama Melchor Posse y me gustaría que tomen medidas desde ahora con esto. Yo hasta el momento no había hablado, porque durante estos dos años yo, con mis peritos y con mi abogado, solventado por mí, estuve juntando toda la información para que esta realidad y para que esto lo podamos comprobar en la justicia, porque si no, esto iba a ser archivado. Gracias, Mariano. A ustedes. Gracias. Ojalá, bueno, llegue el mensaje. Dale, gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Perdón, chicos. Más tiempo para nada, nos vemos mañana. Yo hoy no voy a decir éxtasis. Yo le voy a decir pedir disculpas a los Leucos, somos los peores alumnos. Quédense de la clase con Buñuel. Los maestros, perdón. Alfredo y Diego Leuco. Hasta mañana, que descansen. Chau.